amigos del Mentor del Fútbol, hemos llegado a Huacho a cubrir la final del torneo de promoción y reservas entre Alianza Lima versus Ayacucho Fútbol Club. Podemos apreciar la plaza de la ciudad. De aquí nos vamos para la playa, la previa y el partido. Yeah.
comience la fiesta del fútbol a cumplir con las indicaciones. Thank you.
Alianza Lima. Ingresa con el número 2, Emilio Horna. Se retira con el número 10, Jorge del Castillo. Thank you.
Acaba de salir campeón Alianza Lima el torneo de reservas. Te damos la bienvenida, Juan Pablo. ¿Qué te deja este título? Hola, ¿qué tal? Primero, buenas tardes con todos. Bueno, muy feliz, muy emocionado, ¿no? Porque era el objetivo que teníamos planteado todos, como familia, como grupo, y bueno, se ha logrado. Una felicidad increíble. ¿Cómo podría definir al grupo Alianza Lima? ¿Qué los caracteriza? Con unión y comprometidos al máximo. ¿Qué te deja ver las tribunas llenas de colores blanquiazul, bombos por allá, trompeta por acá? ¿Qué te deja este sentimiento? Mucha alegría, mucha felicidad, porque la gente nos viene a apoyar, está con nosotros y bueno, a seguir para adelante, ¿no? Celebrar el objetivo y ahora celebrar. ¿Qué te deja también el tema de tu momento futbolístico, ¿no? En la selección, en Alianza, se vocea tu nombre en el primer equipo. ¿Qué hay de cierto de eso? Bueno, sí, yo me mantengo tranquilo, ¿no? Tenía como objetivo principal esto, salir campeón con el grupo, con mis compañeros. Y bueno, se ha logrado y ahora vamos a ver lo que pasa más adelante. ¿Cuánto suma el hecho de haber jugado la Copa Mitad del Mundo para que el equipo llegue un poco más fogueado, de pronto más con más confianza? ¿Cuánto suma ello? Bueno, sí, un montón, ¿no? Nos agarramos como grupo y en lo personal bastante experiencia en ese campeonato y bueno, a seguir. Un saludo para los hinchas de Alianza Lima. Arriba Alianza toda la vida. Buenas tardes, estamos con Sebastián Pineda, delantero de Alianza Lima, quien ha anotado gol del triunfo para el título de reservas. Te damos la bienvenida, Sebastián. Gracias. Sí, bueno, la verdad es muy emocionante este día. Es algo que siempre de pequeño lo soñé y hoy por hoy lo he logrado. ¿Qué podrías decirnos antes del remate? ¿Decidiste colocarla, patearla con alma, corazón y vida? ¿Cómo lo pensaste? Como todo delantero, o sea, nosotros pateamos y a un costado y donde entre. Me siento como local porque tú mismo te das cuenta, ¿no? Alianza está en todos lados y el apoyo de la gente siempre nos hace ese sentido, como si fuese un matute. ¿Qué nos podrías decir acerca del hecho de lograr el título de reservas y darle 2 puntos al primer equipo? Con respecto al título, la verdad que es un sueño cumplido. Siempre, como te dije, ¿no? Lo he soñado y lo he logrado. Y ahora, con respecto a lo del primer equipo, espero, ¿no?, que se me dé la oportunidad y ahí estaré siempre. ¿Qué nos podría decir acerca de la unión, del compañerismo que se ve en el equipo blanqueazul? ¿Con qué más lo podrías definir? ¿Con qué otros adjetivos? Corazón, unión, la verdad que este equipo, a pesar que varios nos conocemos, otros son nuevos, siempre hubo ese compañerismo entre todos y te puedo decir que es una familia.